¿Cómo está? Buenas tardes. Acá Bernardo Galkin con el compañero Garín. Estamos saliendo. Bueno, hoy llegué en hora. Perfecto, sí, sí. Ah, sí. No decís nada de eso. Inclusive Garín se anticipó y estuvo a disposición como media hora antes. Bueno, estamos iniciando ¿Qué hacemos con el peronismo? En FM Voces, 107.7 del Dial, en pleno centro de Lomas de Zamora. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Bernardo? Ahí en la difusión por internet. Sí, estamos con la problemática. YouTube, del programa anterior, ahí hubo algunos comentarios. No me digas. En donde estaban enojados algunos porque decían que defendiste mucho a Duhalde. A Duhalde. Que te paga Clarín. Pero me ha encargado San Benito de Duhalde. No sé quién. Yo ahí, Magneto, la familia Mitre o quién, sí. Parece que te están bancando. Nosotros que supimos vivir a pleno la temporada en que Duhalde fue gobernador. Vos de un lado en el consejo en un sector, yo en otro, pero vivimos plenamente esa etapa de Duhalde gobernador, y yo creo que por ahí lo dije, no sé si te llegó el comentario, no es santo de mi devoción Duhalde, te digo. Yo siempre pensé que en realidad el alambrado de la provincia de Buenos Aires hay que debérselo a Duhalde, está la realidad. Pero independientemente de eso, Bernardo, acá hay mucho prejuicio. No, tenemos que dejar que ahora no se puede hablar de una figura que fue expresidente. Y además que tuvo una intervención, me parece muy importante, en plena crisis del 2001. Bueno, por yo eso. Creo yo, que vos sabés muy bien que yo nunca comulgué con Duhalde, estuve en la me contra. Consta por las discusiones en la contra que hemos tenido. Pero hoy, pasado todos estos años, desde el 2001 al 2003, que estuvo Duhalde a cargo del gobierno. 2001 no, viene a ser, él cuando asumió ya era, sí, era los últimos días de 2001. Exacto. O ya era 2002. No, 2001. Diciembre del 2001. Claro, sí, fue pocos días antes del fin de año. La verdad que fue un momento muy importante. Estuvimos al borde de la disolución nacional. Sí. Con un gran equipo económico, con Lavagna, con Piñaneri, con un montón de gente. Por eso te digo, yo creo que fue un conductor de tormentas. No sé por qué le tienen tanto odio muchos sectores, inclusive del peronismo. Y me parece que él lo que quiere en realidad es reivindicar su lugar en la historia. Me parece que en realidad no quiere más que eso. Y me parece que lo merece, porque se vio obligado a asumir la presidencia de la República, si bien no por mandato popular, sino que fue indirecta la elección. En realidad lo eligió la Asamblea del Congreso. No sé si se vio obligado, lo buscó, lo rosqueó, eso es otra cuestión. Bueno, pero asumió y puso más o menos en orden, fue poniendo las cosas como para poder que el país pudiera resurgir. Te voy a hacer un agregado. Más allá del tema, algunos salen con el tema de Costec y Santillán, lo cual es cierto, ¿no? Porque ahí hubo una responsabilidad política. Inclusive con el tema de Cabezas también, ¿no? Bueno, pero eso fue muy anterior. Yo estoy hablando del Duhalde de la presidencia. Es cierto que el tema de Costec y Santillán fue algo que en definitiva hay una responsabilidad política porque se buscó impedir una marcha política que etcétera. Tenía por un proceso electoral. Obviamente que nadie va a decir que lo mandó a Franchiotti a ejecutar a Costec y Santillán, pero evidentemente sí hubo una decisión muy fea de impedir la toma de un puente mediante la represión, y eso terminó con esa situación. Pero dejando a un lado esta cuestión, que es importante, yo no la minimizo, de hecho él tuvo que adelantar el llamado a elecciones, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista económico, fue importante ese momento. Obvio. Porque hay otra cosa que muchos olvidan, que en la campaña que ganó De la Rúa, campaña electoral en la que De la Rúa sale electo presidente, Duhalde planteó medidas económicas que eran necesarias y la gente no las quiso votar, ¿no? El salir del 1-1, ya Duhalde lo planteó eso en esa campaña del año 99. ¿Vos lo recordás? Sí, sí.
Yo más te digo, las veces que he hablado con él, yo le digo presidente, o sea, porque yo pienso que quien ha ejercido la primera magistratura, si bien, insisto, no fue electo por en forma directa, ha sido el honor más grande que puede tener un argentino, y merece que se lo siga llamando presidente como ocurre en otros países del mundo. Pero te reitero, no ha sido nunca santo de mi devoción. Pero reconozco en él que ha tenido un rol histórico muy importante, de modo tal que, y creo que todavía. ¿Sabes tiene... qué pasa? Que acá hay algunas cuestiones que los fanáticos, o sea, la política se ha desvirtuado porque se llenó de un montón de gente fanatizada, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, los fanáticos kirchneristas detestan a todo lo que no sea Cristina y sectores afines, y después no saben dónde meterse cuando Cristina sale a decir que Menem fue el mejor, ¿no? Eso es lo curioso. Y bueno, con el tema de Duhalde hubo una cuestión que tenía mucho que ver con disputa de poder con Néstor Kirchner en el momento en que se produce esa ruptura, cuando Kirchner ya era presidente, después de haber llegado a la presidencia de la mano de Duhalde. Yo no le reprocho a Kirchner que hubiera hecho lo que hizo, porque todo presidente necesita liberarse de aquellos que lo intentan condicionar, ¿no es cierto? Entonces lo que hizo Kirchner estuvo muy bien, de haberse emancipado de Duhalde, pero también es cierto que cuando necesitó el apoyo de Duhalde no lo veía, no era el padrino, no era el Sabeca de Banfield, era tenía la cabeza chiquita, era rubio, sí. y bonito, para, ¿no? Para concluir el tema de Duhalde, yo te reitero, tengo para mí que todavía le queda resto a él como para cumplir un rol en esta especie de debacle que está viviendo el peronismo. Claro, lo que pasa es que a mi modo de ver, el resto, la función que él puede cumplir o que debería aspirar a cumplir, tiene que salir del barro, porque alguien que fue que fue presidente y que pueda hacer un aporte positivo, porque además es una persona que tiene sus años, digamos, no están en la plenitud de sus fuerzas, el aporte que puede hacer es de otro tipo. No, de otro tipo, pero tiene una excelente relación con el Papa. Sí, porque no te olvides que siendo Bergoglio obispo, sí, comentan que el Papa lo llamó, sí, preocupado por la situación social, no sé si es verdad, no sé o mentira. Si es cierto, no. Bueno, en fin, demos vuelta a la página. Te propongo, Javier, el tema Duhalde, y también te propongo que hablemos de qué está pasando con el empresariado argentino, o sea, porque ha llamado la atención desde ayer estos pronunciamientos sospechosamente vinculados uno con otro, que fue el del ministro Cabrera primero y después del propio presidente Macri, que se ha dejado trascender que ha apoyado las declaraciones de su ministro de la producción, cuando le reprocha al empresariado argentino que se la pasan llorando. Pero acá, y que en realidad no han aportado ni van a aportar absolutamente nada. De modo que te propongo que hablemos un poco lo que es el empresariado argentino, y qué responsabilidades tiene en la hora que estamos viviendo. Me parece muy bien lo que vos estás proponiendo, pero lo que sí te quiero decir de entrada, es que yo en declaraciones y tiradas de oreja y tiradas de pelo no creo. El presidente tiene autoridad, pero tiene los medios legales, tiene las herramientas legales para que, si los empresarios no están cumpliendo con su función, aplicarles la ley. Entonces eso de me hace acordar a Pugliese, ¿te acordás cuando me contestaba con el bolsillo? Sí, entonces esas estupideces. No, pero ojo que el rol de los empresarios es muy importante en cualquier país, por supuesto. Y nunca en la Argentina han ejercido una responsable actividad institucional, porque salvo en determinada etapa de los gobiernos de Perón, que vos sos un especialista un poco en la historia del peronismo, acordémonos que cómo Perón pudo constituir o hacer que se constituyera la famosa CGE, la Confederación General Económica,
y el rol que cumplieron los empresarios en ese plan estratégico de Perón para diagramar lo que era la industria nacional argentina. Y después, cuando él volvió en los años 70 con el ministerio de Helbard, de qué manera pudieron coadyuvar empresariado con la CGT en su momento y con el gobierno nacional peronista en sobrellevar la crisis económica en la que estaba inmersa. Cierto. Salir de esa crisis, ¿no? Argentina rápidamente, entre el 74 y salir de la crisis. Entre el 73 y el 76 salió de la crisis. Salvo ese periodo, en ningún momento ni las cámaras empresarias ni los empresarios actuando en soledad se han mostrado responsables del rol histórico que podrían desempeñar en la problemática argentina. Y yo insisto, yo me quiero referir en simultáneo cuando uno hace el análisis de lo que es el empresariado brasilero y cómo ha influido en los destinos estratégicos de Brasil, el famoso empresariado de San Pablo, por ejemplo, junto con Itamaraty, junto con lo que es la Escuela Superior de Guerra brasilera, en la proyección estratégica de Brasil, que históricamente se ha mantenido incólume gracias justamente a ese apoyo que ha tenido, más allá de cualquier gobierno que se ha sucedido en Brasil, siempre contando con el factor empresarial, el factor del trabajo, las relaciones internacionales y las Fuerzas Armadas. Eso han sido cuatro o cinco columnas inveteradas en la política brasileña. Cuando uno analiza la situación argentina, encuentra el empresariado nacional, que para lo único que ha servido en general es para llenar las primeras filas del salón blanco de la Casa de Gobierno, cualquiera fuera el gobierno que de turno, y esto lo hemos visto, no hace falta mirar muy para atrás, siempre han estado presentes en cualquier acto, avalando las disposiciones del gobierno de turno, pero en realidad buscando siempre la satisfacción de sus intereses de sector. Porque cuando el empresariado plantea los problemas de competitividad, o sea, la falta de competitividad argentina, que es cierto por otro lado, es porque en realidad esa falta de competitividad afecta sus intereses personales. La cuota... ¿Y por qué quieren ganar sin arriesgar? No quieren perder, quieren ganar siempre más. Esto viene de lejos. Vos viste, me traes a la memoria un montón de cosas. Primero, ya en la época de la colonia, cuando a Belgrano lo nombran secretario del consulado, decía en sus memorias, dice, vine acá y me encontré con un montón de gente que lo único que hace es comprar por cuatro para vender por ocho. Mirá, con toda ahí seguridad. Ahí ya les había puesto en la frente el membrete de traficantes. Claro, obviamente, Bernardo, obviamente se cagaban en España, se cagaban en el virreinato, se cagaban en América, lo único que les interesaba a ellos ese era su bolsillo. Ese principio filosófico se ha mantenido incólume a través de la historia y ha llegado a nuestros días con, por supuesto, las diferencias circunstanciales que la porque, historia digamos, uno puede decir, bueno, pelean por sus intereses. Eso en sí no está mal, cada uno pelea por sus intereses. Obvio. El problema es cuando esos intereses los anteponen al bien común, a los intereses de la patria. O sea, cuando se habla de bajar el costo laboral, cuando se habla de bajar el costo impositivo, cuando se habla de bajar el costo de la infraestructura, que hay que reconocer que la infraestructura es muy antigua en la Argentina, es muy indolente, pero en realidad lo que están hablando es que quieren aumentar sus utilidades. Claro. ¿Aumentarlas para qué? Porque en realidad no se invierte en la Argentina. Pero vos te acordás... Esas utilidades están afuera. Y hablo de todos los gobiernos y hablo de todos los sectores empresarios, inclusive de muchos empresarios que están actualmente en el gobierno. Pero ya que tocas este tema, yo no pensaba, digamos, no lo tenía en mente esto de la historia del empresariado en la Argentina, pero viene muy bien. Viene muy bien porque... marca algunas diferencias con otros. Vos pusiste el ejemplo de Brasil, pero esto lo podemos extender a muchos otros países en donde la burguesía, digamos, el sector empresarial, el sector el propietario de los medios de producción, ha tenido una actitud mucho más constructiva,
que la que ha tenido en Argentina, donde ha sido siempre prebendario, ¿no? Absolutamente. Entonces, yo recuerdo cuando Perón hizo un famoso discurso muy criticado desde los sectores de izquierda, creo que fue en la Cámara de Comercio de Buenos Aires, en donde les planteó, mucho antes de llegar a la presidencia, planteó la amenaza del comunismo y les explicaba a estos sectores: si ustedes siguen por este camino, acabamos a tener una revolución comunista, porque la quieren todo para ustedes, claro. Y van a llevar al trabajador a la desesperación de emprender un camino revolucionario. Entonces, esto desde los sectores de izquierda ha sido eternamente criticado, pero la verdad es que lo que Perón decía en un lenguaje dirigido a que lo pudieran comprender estos sectores era que tenían que resignar ciertas cosas, tenían que dejar de lado parte de la codicia y la rapacidad que los caracterizaba para tratar de que las cosas funcionaran. Ahora vos fijate, cuando viene en el 73, me acuerdo que Perón tenía una frase muy graciosa. Él, como vos bien dijiste, le apostaba a la Confederación General Económica, que era un grupo de empresarios, supuestamente empresarios nacionales, pero bueno, sí, tenían otro compromiso con la construcción de un modelo nacional, mientras que en la Unión Industrial Argentina se agrupaban los que pensaban de otra manera. Y Perón solía decir: la Unión Industrial Argentina no es ni Unión, ni Industrial, ni Argentina. Claro, lo que pasa que Perón, vivo como era, les había asegurado al sector empresarial más progresista de la Argentina un lugar en la mesa de las decisiones, entre comillas. Porque los había integrado en una especie de consejo de la producción, donde había una representación laboral, estaba la representación empresaria, estaba el Estado, aunque también creo que estaba un sector de la Iglesia. Cosa que no ocurre ahora, porque obviamente Macri ha sido absolutamente reticente en abrir el juego y darles a estos sectores de la producción un lugar en alguna mesa para diagramar un plan de desarrollo. Macri se ha opuesto terminantemente a la idea de una concertación. Exacto, discutir con los sectores de la producción. Eso se ha opuesto terminantemente. Bueno, ¿no? Y así le han contestado los sectores de la producción, donde no intervienen absolutamente para nada en la resolución de los problemas de la economía argentina, no invierten porque están esperando o la inversión externa, a la cual critican, por supuesto, o la inversión del Estado, pero no ponen un peso, al contrario, sino mandan la plata para afuera. Porque esta es la realidad. Sí, no nos engañemos. De modo que ha sido un empresariado muy parasitario, ha sido un empresariado que ha asumido un rol de llenarse el bolsillo a través de la subsidiariedad de Argentina en el orden capitalista, es decir, un país de un capitalismo extremadamente dependiente, sí, y sujeto a los intereses económicos, comerciales y políticos de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que ha dejado mucho que desear siempre este empresariado. Por otro lado, vos tenés una actitud lamentosa que los ha caracterizado en los momentos en los cuales se plantaron frente a las autoridades con sus quejas. Siempre me hacen recordar a los radicales. Vos viste que los radicales siempre además están el sector del campo, que también, claro, siempre está exactamente quejándose. Siempre están quejándose y siempre consiguen alguna ventajita. Bueno, esta ha sido su actitud. Ahora, vos fíjate, discúlpame que te interrumpa. Tal es así que en el caso de Lascurain, que fue detenido ayer, expresidente de la Unión Industrial Argentina, su presencia permanente en los actos oficiales, y además tenía una excelente relación con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo hacía
para obtener algunos trabajos y algunos negocios, porque a las pruebas me remito, la ruta esta que no se construyó en Santa Cruz, la había obtenido que vaya, él. Que vaya preso, pero de una vez por todas que empiecen a ir presos alguna vez los empresarios, porque siempre se habla de la corrupción de los políticos, pero para que haya corrupción de los políticos tienen que estar estos ladrones coimeros, como este señor, sí, que tienen que ir preso. Está yo muy creo bien que preso. Lo de las Curain es el inicio de una etapa en la que se mete el gobierno, porque coincide con el tema de los laboratorios. Javier, ayer parece ser que el gobierno le ha exigido a los proveedores de PAMI, mejor dicho, a los proveedores del sector público, laboratorios que proveen medicamentos al sector público, que se gasta una cantidad enorme de plata, el Estado gasta en esos medicamentos, que congelen los precios y que además los rebajen un 5%, lo cual originó una reacción abrupta de los empresarios de los laboratorios, y esto va a generar un conflicto con el gobierno. Sí, está bien. Yo creo que es el comienzo de una jugada. No creo en eso, Bernardo, porque Macri es el principal representante de estos sectores, Entonces, no nos olvidemos de eso, posibilita, porque si no caemos en una... Pero le posibilita jugar, como lo hicieron no hace mucho tiempo, con la detención de dirigentes gremiales. Pero puede si todo esto, ahora con la etapa todo esto de los son empresarios, cosas para exhibir políticamente, pero en el fondo no es muy difícil, casi imposible que se afecte, que Macri esté dispuesto a afectar seriamente los intereses de estos sectores. Si él es parte de eso. Yo no digo que provoque una fractura. Está bien, yo creo que es una estrategia. Si los obliga a bajar los precios con los que están robándole a los jubilados, me parece muy bien. Ahora, tampoco me inspira de excesiva confianza lo que pueda hacer Macri cuando él es parte de ese sector. No, sin duda. Pero creo un sector, no nos olvidemos que todo el grupo económico de Macri históricamente ha estado asociado a todos esos negocios con el Estado, a llevarse bien con algunos representantes, en parte militares, en parte radicales, en parte peronistas, es decir, quienes estuvieran en el poder en su momento. Te insisto, me parece que hay un cambio de estrategia a la luz del rédito que le produjo empezar con los primeros dirigentes gremiales que están presos y la reacción que se produjo en la gente, que lo vio bien en principio, porque se trataba de dirigentes gremiales. Te veo como muy demasiado optimista o confiado. Yo la verdad que le desconfío a todo esto, parece. Por supuesto. Como cuando esos gestos que se hacen suena, a veces. Perdón. Me parece que está llamando. Esos gestos que se hacen Macri a veces. Sí, el señor expresidente, ya lo atendemos. ¿Esos gestos? Esos gestos que se hacen a veces de hacer que se pelean con Estados Unidos, que hizo Kirchner en su momento. Está todo muy bien para la tribuna, y esto es lo mismo, es para la tribuna, Bernardo. Dejémonos de jorobar. O sea, los empresarios han venido recibiendo todas las facilidades que le ha dado el actual gobierno en materia de disminución de costos. Está bien, por ahí no será pero lo que no ellos han pretenden. Respondido como el gobierno quería. Claro, y no han respondido, no, porque obviamente el ser humano es hijo del rigor. Bueno, y acá, mientras es probable que haya una vuelta fácil, de tuerca. Es probable que sea una vuelta de tuerca del gobierno en su relación con los empresarios. Yo no lo creo, pero esperemos. El tiempo dirá. Esperemos. Y con respecto a la característica que ha tenido este señor que fue preso, las Curain. Que ha sido una constante en muchos sectores empresariales que caracterizan al pseudo capitalismo argentino. Ojo que es presidente de ADIMRA también, que es un sector industrial importante.
Bueno, pero estos tipos se han llenado el bolsillo a través del amiguismo con el poder. No es el único, ni por es eso el caso. Siempre estuvieron en las primeras filas del Salón Blanco. Claro, pero no es solo bajo el gobierno kirchnerista tampoco. No, no, todo. Esto es una cosa muy vieja que viene de hace mucho tiempo y que sienta una característica. Yo te puedo comentar algo. Hasta hace poco fui patrocinante de la querella en una causa contra Molinos Río de la Plata, histórico holding internacional de origen europeo. Del grupo Bemberg. Del grupo Bunge y Bor. Bunge y Bor. El grupo Bunge y Bor, un holding de origen europeo. Que dejó de ser argentino hace rato. Claro. Que nunca fue argentino, simplemente vino a operar acá a fines del siglo XIX. Y fue un encarnizado opositor del gobierno de Yrigoyen, del gobierno de Perón, activando en política. Nunca fueron inocentes exportadores o productores de alimentos manufacturados. Siempre fueron activos partícipes en la política argentina. Y le terminamos haciendo una denuncia porque en Molinos Río de la Plata, filial Avellaneda, en la planta de Avellaneda hubo considerables desaparecidos y parece ser que esos desaparecidos, muchos de ellos eran militantes políticos y sindicales, principalmente sindicales, las comisiones internas, claro, las listas fueron llevadas de a todos los que se tenían que chupar, fueron entregadas por las autoridades de estos señores al señor Videla en la Casa Rosada para que los secuestren. Entonces, estos empresarios que el viven, tema de Mercedes-Benz, que viven también, llorando, claro, viven llorando y haciéndose las víctimas, son tipos peligrosos cuando deciden intervenir en política en perjuicio del pueblo argentino. Bueno, no son simplemente... Por eso hay que estar muy alerta respecto de cuando ellos plantean temas, que demandas, pretendiendo que todos los gobiernos empiecen a trabajar en el descenso del costo argentino, del costo laboral. ¿Qué quieren decir con eso? Y lo que quieren decir, quieren que le saquen quieren aumentar sus ganancias, quieren tratar de eliminar las cargas sociales para que tengan que aportar menos por cada trabajador a las cajas jubilatorias, a los sindicatos, a las obras sociales, quieren pagar menos en salarios. Cuando no consiguen una rebaja de salarios, intentan por la vía de la inflación, por la vía del aumento de precios, llevarse una tajada más grande en la puja distributiva, ¿no? Es lo que está ocurriendo hoy en día con el tema del costo de vida, ¿no? Y de los precios en el consumo de artículos de primera necesidad. Después dicen que hacen grandes emprendimientos y resulta que arman unos talleres, montan talleres para armar para ensamblar insumos traídos de otros países, armadurías en lugar de verdaderas. Ahora yo te pregunto, para vincular el tema con la temática también del programa nuestro, ¿no? ¿Cuál sería el modelo en el que vos pensás a partir del cual el peronismo podría proyectar de forma tal que en un gobierno peronista, doctrinariamente modernizado, actualizado, como estamos planteando nosotros permanentemente, el empresariado tenga un rol nacional importante, responsable? ¿Qué idea tenés vos? No, evidentemente, el Estado tiene que tener un rol. Tampoco se puede volver históricamente al 45 ni al 49. Pero el Estado tiene que tener un rol mucho más firme, más severo en cuanto a qué es lo que hacen los empresarios, que así como se obtienen beneficios, que al mismo tiempo cumplan con las obligaciones que tienen a su cargo, porque no lo están haciendo, siempre con una excusa o con otra. ¿Vos serías partidario de una mesa
en la cual hubieron una representación empresario. Por supuesto. Con el gobierno. Una mesa en la que o sea, lo que proponía Perón, que de alguna manera anticipó a los consejos económicos, exacto, y sociales que después se pusieron de moda en Europa. Acá ya se llevaban adelante. Tenían otro nombre, digamos, no tenían ese nombre, pero ya existía. Y eso ha servido, en todas partes ha servido, ha cumplido su utilidad. ¿Por qué Macri dice, no, el Consejo Económico Social no, la concertación no? Porque claro, eso implica asumir compromisos. Tenés que blanquear tus demandas, claro, hacerlas públicas. Y cumplir los compromisos. En cambio, de esta manera, bueno, cada uno hace lo que quiere y ya está. Sí, además operan en la clandestinidad en realidad. Claro, todo por atrás. Todos estos. En lugar de sentarse en una mesa a concertar con los sindicalistas, van y compran a los sindicalistas y listo, ¿no? También hay un desfile en los ministerios con el ministro que corresponda, van y obtienen obras, servicios, uh-huh, licitaciones, a partir del rol empresarial que se supone institucional. Eso desde ya, o tienen toda clase de negocios. O sea, están presentes en los grandes anuncios de Salón Blanco, sí, pero después van los días hábiles al despacho privado del ministro de turno y obtienen sus negocios. Y después aparece esto, porque yo no hubiera imaginado nunca que el presidente de la Unión Industrial Argentina había resultado adjudicatario, uh-huh, de la obra de pavimentación de una avenida de 7 kilómetros de Santa Cruz, uh-huh, y para peor además no la hizo. Parece que allá en Santa Cruz hacían todas las obras que no se hacían, claro, digamos, que eran un curro total, y se llevaron, estaba lejos del control, y se llevaron un cheque de 50 millones un mes antes, uh-huh, de que se fuera la presidenta. De modo que, bueno, me parece bien esto que decís vos, de que vos también sos partidario de generar un espacio donde tuviera una representación nacional del empresariado, que en este momento. ¿Pero vos no pensás tiene. Que eso Macri lo va a hacer? No, absolutamente. No lo va a hacer. Bueno, no, estamos parte hablando de las cosas que tiene que plantear, Garín, el peronismo. Exacto, ¿no? Estamos hablando en ese sentido, para justificar el programa. Sí, estamos hablando para el futuro. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después te invito a que pasemos otro tema, si tenés ganas, a que hablemos un poco del tema de qué oferta tienen que hacer los municipios peronistas para mejorar su rol en la comunidad y su llegada a la gente de una manera distinta, y para de alguna manera superar los problemas tradicionales de falta de transparencia, corrupción, inoperancia. Pero solo los municipios peronistas solo tienen que hacer eso. Pues yo soy partidario de planificar desde el peronismo los futuros gobiernos municipales que inevitablemente vamos a tener, partiendo de la base de que esta etapa se termina. Porque mirá que los municipios manejados por los radicales o por el PRO, no te creas que son brilla la transparencia. Pero nosotros tenemos llegada al peronismo, y bueno, nos sentimos parte del peronismo, de forma tal que se justifica que hablemos desde el peronismo lo que habría que hacer en un gobierno local, ¿no? Bueno, escuchamos un poquito de música, ahí lo veo a Trifoglio que está pendiente del tema, y después seguimos. Bueno, acá volvemos en ¿qué hacemos con el peronismo? Estamos a 20 minutos de terminar. Con el compañero Garín se ha generado una interesante discusión acerca del tema
de los empresarios y el rol que han cumplido y que vienen cumpliendo. Y yo le proponía, antes de pasar a la pausa, que habláramos un poco del tema de los municipios. Mira, acá, antes que me olvide, sí, esto me lo manda por mail Jorge Satolucal. ¿Es una puteada que se puede reproducir o...? No es puteada, no. Pero en realidad lo manda dirigido a vos. Dice, para el compañero Galkin, pero se ve que no tenía tu mail y lo mandó a mí. ¿Quién es, Satolucal? Sí, dice, cambio climático y municipio, reconocimiento internacional, sí, formación energética. Dice, Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Aparentemente, no lo he leído en profundidad, pero hubo un reconocimiento internacional a municipios adheridos a esa red, Red Argentina, sí, de Municipios contra el Cambio Climático, sí, con la finalidad de que sean partícipes de esta lucha global contra el cambio climático, cosa, claro, que es muy buena, me parece una muy buena iniciativa. El tema ese que hay que ponerlo en la agenda de los municipios, uh-huh, a partir de esta realidad en la que estamos, que los municipios vienen cumpliendo cada vez funciones mucho más relevantes a partir de las demandas de la gente, y con esto de que es el gobierno más cercano a la gente. No, pero está muy bueno esto del cambio climático. Yo, vos viste que trabajo con el senador Payares, que sí, tiene una serie de iniciativas. Una de ellas que se ha convertido en ley, pero no el proyecto que él impulsó, sino otro, porque vos viste, se inicia un proyecto, otro lo copia, lo cambia un poco, sí, y logra que lo aprueben. Bueno, aprobado. El tema de energías alternativas, que era un tema que venía impulsando a través de diversos proyectos, bueno, después se sancionó una actualización de la normativa de energías alternativas a nivel provincial, sí, que es muy importante para el cambio climático. Sí, sí. Ahora, el día de hoy, presentó un proyecto que aprovecho para comentarlo, que es de adhesión y de ampliación de una ley que se sancionó en el Congreso de la Nación, para facilitar en la provincia de Buenos Aires la autogeneración de energía eléctrica. Vos sabés que... ¿Por parte de empresas o frentistas? No, vos en tu propia casa podés instalar energía solar, por ejemplo, paneles de energía solar. Y lo que vos no utilices lo incorporás en la red. Claro, provees a tu propia casa y después incorporás a la red, que está obligada a comprarte todo digamos, el excedente, ¿no? Y esta es una manera muy buena de promover en forma descentralizada las energías alternativas, y se hace en muchos lugares en el mundo. Porque la verdad es que Argentina tiene déficit de energía, como todos sabemos, tenemos infinidad de problemas que los vivimos todos los años, generando múltiples reclamos. Además, tenemos déficit en la generación del petróleo, tenemos que terminar importando hidrocarburos para accionar el sistema eléctrico, y todo esto es una barbaridad. Entonces, realmente un país que tiene costas para la energía mareomotriz, con mareas que en la Patagonia llegan a los 9 metros importantes, de diferencia de marea, eso mueve turbinas, vientos, muy interesante el tema, vientos patagónicos huracanados, radiación vientos en solar, la provincia de Buenos Aires, que son muy altos y continuos en el sur de la provincia, Carmen de Patagones, Bahía Blanca, sí, radiación solar en todo el país, porque pero principalmente en las zonas cordilleranas, en Cuyo, en el norte, pero bueno, digamos, la energía solar se puede aprovechar en todas partes. Grandes cursos de agua para generar energía hidroeléctrica, y en lugar de poner en acción todo eso, ¿qué tenemos? ¿A qué se ha apostado durante muchos años? Al carbón en Río Turbio, nada más contaminante que eso, a la extracción de petróleo en Vaca Muerta, reservas de petróleo que ya no tenemos, pero hay que extraerlas por medio del sistema de fracking,
cuando tenemos todas estas otras... Y de muy costosa extracción. Entonces genera mucha bronca eso, Bernardo, cuando uno ve la falta de planificación. Sí. Ahí el Gobierno Nacional dictó una ley, sí, que parece que adhirieron todos los sectores políticos, imponerle a las empresas que tienen que obligadamente satisfacer hasta el 8% de sus consumos con energías no renovables. Bueno, sí, eso de ya ahí viene, que viene, se viene trabajando. Claro, de no, ahí que viene la mano de inversiones. Viene trabajando desde hace rato. Lo que pasa que no se le dio el impulso que se le tenía que dar. Hace poco vi, y la verdad lo felicito, al gobernador Morales, que puso la piedra fundacional, digamos, un parque de energía solar en la que va a ser, dicen, el más grande de América Latina. Veremos si es así o no, pero digamos, ese tipo de cosas, bueno, hay que promover. Mira, vos te estoy escuchando atentamente y estoy pensando, por ejemplo, en la energía que se puede generar a partir de la basura en los municipios. Sí, señor. Que es un tema interesante. La biomasa, lo que se conoce como biomasa. Claro, es un tema interesante. Es decir, la utilización de los residuos para generación de energía. Bueno, mira, íbamos a hablar de los municipios. Y ahí te tiro un tema. Había, y creo que hay un proyecto de hacer una transformación en el manejo de la basura. Vos sabés que los lugares de depósito del SEAMS se están por agotar. Uh-huh. En 2 o 3 años se agotan en el SEAMS, están enloquecidos porque no saben qué hacer con la basura. Se está experimentando a partir de unos hornos muy modernos que se están instalando en Europa para volver a quemar basura. No va con escúchame, con métodos que dicen que están probados como no contaminantes, pero eso es otra discusión. Yo, acá ha habido en la región, a partir de un consorcio del cual se había empezado a hablar, de los municipios, uh-huh, de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, bueno, en fin, los de la zona sur del, uh-huh, conurbano, para empezar a transformar la basura y generar energía a partir de la transformación, sí, de la basura, que se recogería y se haría una instalación en su momento. No es muy eficiente esa forma de generar energía, pero a lo mejor lo sea en el futuro. Pero bueno, es importante eso. Bueno, sacaríamos de encima el costo que tiene llevar la basura diariamente al SEAMS, ojo, uh-huh, sería un beneficio económico para las municipalidades. Vos me decías, bueno, hablemos de algo bueno de Lomas de Zamora, sí, para algunas cosas, para ya que para que no digan que no lo mencionamos al intendente local, claro, que ha hecho cosas buenas, la verdad que ha hecho cosas buenas. Y una cosa destacable es, pero que no es solo de la gestión de Insaurralde. Ojo que no es propaganda subliminal. No. Pero una cosa que viene de mucho tiempo en Lomas. Sí. Y creo que viene de los años fines de los años 80, comienzos de los 90, que es el incentivo y la protección del arbolado público. Que este es un tema importante para el, sí, medio ambiente. Sí, claro que sí. Creo que el municipio de Lomas debe ser uno de los que más importante arbolado público tiene en la zona sur, en su conjunto, digo, no me refiero solo a algunas zonas, ¿no? Y esto es importante por en lo que estamos mencionando del cambio climático, de la absorción del Lomas carbono. Tiene una escuela agrotécnica y, uh-huh, tiene sus propios viveros ahí en la zona de la Avenida Frías. Es uno de los pocos municipios que se supone que los árboles que se plantan en la vía pública provienen de un sitio municipal, que está el vivero, uh-huh, municipal, ¿no? Uh-huh. Sí, el tema es importante. Y además está Santa Catalina. Uh-huh. Hablábamos la semana pasada de Santa Catalina, que puede ser un germen para producir especies vegetales. Entonces esto es una preocupación que tienen que tener todos los municipios, porque yo creo que si hay algo para criticar, ¿no? Hablando de déficit, es la falta de planificación que hay en los municipios, ¿no? La falta de planificación urbana, la falta de un plan urbano ambiental. Sí, o la falta de la planificación cerrada, destinada solo a inmediateces, ¿no? Bueno, autoricemos la construcción de edificios
Entonces se construyen grandes cantidades de edificios solo en algunos lugares, como estamos viendo acá en el lugar donde está esta radio. El centro de Lomas. Cuando, digamos, si uno quiere el desarrollo equilibrado de un municipio, tiene que fomentar la construcción de en los lugares que no están desarrollados, no claro. Que se acumule donde va el negocio, digamos. Bueno, esto es parte de... Una de cal y otra de arena respecto al gobierno de Martín Insaurralde. Lo cierto que eso que estás hablando vos requiere de una participación de la comunidad que en este momento no existe, porque claro, esta es la realidad. La participación, las autoridades si no vamos a manejar convocar, exclusivamente con la participación del Consejo Deliberante no. En todo esto, no sé dónde bueno, iríamos. Cuando se hace un plan urbano ambiental en cualquier ciudad, seriamente se planifica dónde van a estar los centros donde se pueden construir edificios, dónde van a estar las plazas, cómo se va a cuidar los espacios verdes. Todo eso hace a la calidad de vida, cómo se va a respetar los barrios que tienen construcciones ya tradicionales, con valores arquitectónicos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, todas estas cosas, no solo en Lomas, sino en cualquier ciudad. Y la verdad que acá hay un descuido total con estas cosas. Sí, a pesar de que hay un acervo histórico interesante. En toda Argentina, ¿no? En toda Argentina hay mucho descuido con esto. A pesar de que el acervo histórico de Lomas es importante, recordar los proyectos que hubo, algunos de los cuales se aprobaron, de preservación de los lugares históricos, las construcciones históricas en Lomas de Zamora, para evitar que fueran demolidas. Bernardo, anda a cualquier país europeo, ciudades que tienen tienen una preservación de su patrimonio urbanístico, bueno, arquitectónico. Estos son los temas que incorporar en la agenda municipal, que yo creo que no están, y además que sea una agenda compartida con los sectores de la comunidad, porque yo digo una cosa: el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la agrupación de constructores civiles de Lomas de Zamora, no me acuerdo cómo se llama el Centro de Constructores de Lomas de Zamora, el Colegio de Escribanos, son sectores que deberían participar de una mesa para, junto con el Estado Municipal, planificar lo que sería Lomas de Zamora. Yo lo que futuro, he observado, ¿no?, de esos sectores que vos mencionás, es que lo que quieren es carta libre, vía libre para construir cualquier cosa. Pasa acá, pasa en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que era tan hermosa como la ciudad de Buenos Aires, donde se han desfigurado barrios enteros. Bueno, transparentemos entonces esa falta de vocación de algunos sectores profesionales para contribuir a lo público, a lo común, y denunciémoslo. Porque yo reitero... ¿Sabes lo que te dicen? No, sí. Hay que generar trabajo. Ahora, hay muchas formas de generar trabajo. Vos podés planificar la construcción, por ejemplo, en lugar de haber tantos edificios en la zona céntrica, porque habilitó la construcción de edificios en las zonas menos desarrolladas. Sí, el negocio es menor, claro, pero vos contribuís a que esa zona se desarrolle. Bueno, para lo cual hay que hacer un nomenclador local, moderno, compartido por todos los sectores, que no existe, porque en realidad el nomenclador de uso es un nomenclador provincial que una alabanza Duhalde. A ver, caramba, una alabanza Duhalde, ya que es tu ídolo, ya que es tu ídolo, se hizo muy bien el polo judicial en Lomas de Zamora. Esta es una cosa, qué lucha que fue justamente eso. Tabano estuvo muy comprometido con el tema. Acordate, ¿no?, cómo cuando se impulsó el polo judicial en Lomas de Zamora, en una zona totalmente atrasada, absolutamente pobre, llena en los de confines del distrito, bueno, y cómo esto contribuyó a que esa zona cambie a pesar de que no está terminado. Eso es lo que hay que hacer en las ciudades. Hay que planificar esas cosas. Yo recuerdo, y vos lo debes conocer, no amontonar todo en el vos centro. Lo debes conocer, el otro día tuve que volver a ver el famoso edificio que iba a ser sede de las fiscalías, que está sin terminar, porque se empezó la construcción y se gastó muchísima plata, sin advertir que la napa está tan alta abajo que no se puede habilitar ni los subsuelos, ni la planta baja. Ahí quien interviene del gobierno la provincial, Suprema Corte. Sí, del gobierno provincial.
no se terminó tampoco radicando, trasladando los juzgados federales que están dispersos por el centro de Lomas, porque había un sitio reservado para la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que localizara los juzgados federales de Lomas de Zamora. Ahora, esto tampoco se pudo terminar. Quiero decir que no está concluido, pero la idea primigenia del polo judicial de Lomas de Zamora, en la que Bruno Tabano tuvo una participación muy, muy descollante, porque él impulsó mucho eso, me acuerdo, viene de la época de Duhalde, como decís vos, ¿no? Claro, sí, 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 es así. Entonces yo he visto que se han, en otras localidades, se han establecido polos judiciales, en Avellaneda, en Lanús, y siempre lo hacen en la zona céntrica. Claro. Es decir, sí, hay más medios, es más fácil llegar, sí, sí, pero vos tenés que apuntar ahí a Lanús lo está haciendo sobre zona, la avenida Pavón. Vos tenés que apuntar a desarrollar, claro, otra zona, no todo amontonado en el centro. Para lo cual hay que dar planes de fomento impositivos, hay que hacer desgravaciones para interesar a los empresarios de la construcción, para que inviertan en zonas aledañas, uh-huh, en los suburbios de Lomas de Zamora, porque como vos bien decís, tampoco es fácil que la gente ponga plata en, qué sé yo, en la divisoria de La Matanza o de Quilmes con Lomas de Zamora. ¿Vos te crees que, por ejemplo, si se habilitara al lado un espacio urbanístico en Pasco y Salta, eso sí, no se iba a desarrollar? ¿Está bien? No, sí, ganarían un poco menos que poner un... Sí, pero no hablemos de más allá, no hablemos de Pasco. Sí, pero cuando vos empezás a Camino Centenario, un lugar, claro, después, claro, toda la zona se eleva, claro, Bernardo. Bueno, ahora, si todo lo concentrás en ciertos sectores pudientes para que tengan los que tienen tengan más, no es así. Sí, y si además no transparentás adecuadamente de qué manera... se terminan otorgando las localizaciones, habilitaciones, y de qué manera también se desarrolla el famoso nomenclador de uso. Te voy local a tirar un tema que ya no tenemos tiempo de hablarlo, pero podemos hablar la semana. Vos diste el puntapié inicial cuando dijiste hablemos de los municipios, de cómo se puede mejorar la transparencia y todo, etcétera. Hay dos o tres herramientas que son importantes, que las podemos desarrollar en el próximo programa. Una es lo que tiene que ver con el gobierno informático, el gobierno abierto, electrónico, sí, sí. Los trámites electrónicos, que si vos tenés que hacer una habilitación por internet, te ahorrás el gestor y te ahorrás las coimas de los inspectores. Lomas avisó, avanzó eso bastante. Eso está bueno. No terminó totalmente, pero avanzó bastante. Eso está bueno. Sí, podés sacar tu licencia con un trámite rápido, transparente, que también es meritorio lo que se hizo en Lomas, en lugar de tener que ir como se hacía antes, que era una cosa instituida, que cualquier vecino iba y en lugar de dar un examen coimeaba alguno para conseguir, sí, sí, la licencia, y lo así de la sucesivamente. Está bastante bien hecho, sí, sí. Y hay una cosa fundamental, que es el derecho de acceso a la información, y justamente voy a permitirme hacer propaganda de nuevo, y por última vez, y con esto termino, hay un proyecto sobre acceso a la información que presentó Payares, que me pidió que colaborara para redactarlo, que tiene que ver con esto, con abrir toda la información pública, que no haya nada que sea oculto, salvo las cuestiones, obviamente, de seguridad nacional o de investigación de un, sí, crimen, sí, que no se pueden revelar, o de algún tipo de patente que es secreto industrial o lo que fuera, pero todo lo otro tiene que ser acceso, sí, ahí, libre de la información. Ahí, no sé por qué, Insaurralde en su momento tomó la decisión de empezar las primeras iniciativas sobre gobierno abierto, gobierno, uh-huh, electrónico, en un convenio que habían firmado con Naciones Unidas, creo que con el PNUD, uh-huh, por lo cual Naciones Unidas le proveía know-how, asesoramiento para, uh-huh, hacer el gobierno abierto, gratuitamente. Sí, ¿y qué plan, pasó con eso? Bueno, empezaron las iniciativas que se hicieron en Lomas. Vos podés hacer algunos trámites por vía electrónica en Lomas de Zamora, también podés reservar turnos para algunos trámites en tránsito, etcétera, etcétera. No se terminó de hacer, yo no sé por qué Insaurralde tomó esa decisión, debía ser porque era muy barato, pero lo que se llama gobierno abierto con mayúsculas, bueno, sí, no se ha hecho en Lomas de Zamora. Si querés favorecer la transparencia y evitar esas corruptelas y aparte tramiterío y burocracia, porque la burocracia a veces está con la única finalidad
de que tenga tengas que sacar plata de tu bolsillo para coimear alguno, ¿no? Si querés evitar todo eso, son buenas herramientas. Y hay otras que han quedado un poco desacreditadas, ¿no? Me acuerdo hace unos años, cuando se hablaba tanto del presupuesto participativo, que iba a ser una herramienta de transparencia, qué sé yo, y terminó, la verdad, no siendo nada eso, ¿no? Incluso el partido que más lo impulsaba a nivel regional, que era el PT en Brasil, que se lo ponía como ejemplo, llegó al gobierno y incurrió en todos los choreos habidos y por haber, así que me parece que algunas cosas son para engañar la gilada, ¿no? Bueno, nos estamos yendo. Acá me dice Trifolio, me hace una señal significativa. Nos dijo que nos vayamos de una vez. Que la terminemos de una vez. Vamos a seguir con estos temas de los municipios. Yo reitero, a fuer de aparecer sospechados de estar subvencionados por un sector o por otro, hay que hacer un Hoy tenemos que ir a pasarle la factura, a ver, a Duhalde, a Insaurralde. Exactamente. Vos hiciste una alabanza de Macri que merita que por lo menos Peña te tire unos mangos, ¿viste? Si no... Algunos van un poco de publicidad oficial, cuando empiecen a escuchar las primeras, los primeros mensajes de tal ministerio, tal otro, que dicen que bueno, que el gobierno. Claro. El gobierno nacional está cumpliendo con la pauta publicitaria. Por ahora solo, bueno. Por ahora solo nos tira unos mangos Joan Manuel Serrat. Chao, hasta el miércoles próximo. Ah, no, el miércoles próximo hemos quedado que vamos a salir al aire a partir de las 19. A partir de las 19, Garín, de 19 a 20. Porque Garín viene muy ajetreado de sus otras responsabilidades. De cualquier lado para encontrarme con Galpin. Si fueras una chica bonita, corro, vengo corriendo. Y yo estoy un poco más liberado, yo no tengo problema de horario, pero por eso he aceptado esta iniciativa de Garín. Y también la dirección de la radio ha aceptado que salgamos al aire desde el miércoles próximo a partir de las 19, de 19 a 20, con la advertencia que a las 20 puntos tenemos que salir rajando porque viene otro programa. Bueno, chao, muy bien. Hasta el miércoles, cuídense. 107.7 MHz. Hace publicidad y promociona tus productos o servicios. Inicio espacio publicitario. Nuestras vías de comunicación. Conectate. Contactate. www.in